La Unión Europea cuenta con más de 300 millones de euros para ciudades pequeñas de hasta 50.000 habitantes. Esta es una medida contemplada dentro del Plan Urgente de Ahorro y Eficiencia Energética. Para optar a estos fondos, Teruel debe presentar un plan de movilidad que reorganice todo tipo de transporte en la ciudad y, para ello, el Consistorio estudia la reubicación de las zonas de aparcamiento y la limitación del tráfico en espacios como el Centro Histórico. Teruel necesita un plan de movilidad porque la Unión Europea. Nos pide un plan de movilidad cada vez que solicitamos fondos europeos. Si volvemos a intentar pedir fondos europeos, que alguna línea abierta eh, en la Unión Europea hay, lo primero que exigen de los ayuntamientos es un plan de movilidad. Y en Teruel hemos pecado, y eso sí que es una, un reconocimiento que hago de la situación, hemos pecado de plantear unos parking públicos por un lado, unas zonas peatonales por otro el transporte público por otro las zonas azules por otro las cargas y descargas por otro y yo creo que al final ahora algunos partidos proponen el carril bici por otro el carril bici por otro lado y al final no existe un plan de movilidad que coordine todo no es tanto un plan de peatonalización como de reordenación Considerar qué zonas deben ser designadas a aparcamientos de rotación, eliminar el tráfico en calles muy transitadas y turísticas, que llegan a ser incluso peligrosas, y dejar las zonas azules o los parkings públicos en la periferia del centro histórico son algunas de las medidas que se están estudiando. Lo que estamos intentando ver es que la peatonalización del centro histórico sea la máxima posible, no al 100% porque entonces se quejan los comerciantes y con razón, y se quejan los vecinos con razón. Dentro de esa declaración de intenciones entendemos que es razonable que se aumenten las zonas de residentes. Es coherente la intención del equipo de Gobierno de sacar el parking de San Martín de la rotación, quitarlo de parking de rotación y dejarlo como un parking para residentes. Para intentar que dentro de lo que es el centro histórico se muevan los coches lo menos posible. Hoy tenemos la calle del Salvador, una de las calles más turísticas de Teruel, que concentra una gran e inaguantable afluencia de tráfico. Una de las propuestas es dejar el parking de San Martín para los residentes y ampliar las zonas naranjas, mientras que las zonas azules de Yagüe de Salas, Plaza de la Marquesa y Calle San Miguel desaparecerían en beneficio de los residentes y del peatón. Las zonas azules se limitarían a las rondas. Se trata de ampliar la peatonalización, pero no de implantarla totalmente. Pues no sería beneficioso tampoco para esta parte de la ciudad. Y tenemos un ejemplo en la calle Joaquín Arnau. La calle Joaquín Arnau hoy es pues una calle desértica. Está peatonalizada, pero realmente no hay no hay actividad, no hay comercio, no hay tráfico, no hay peatones, no hay, no hay nada, hay residentes. Entonces no podemos hacer del centro histórico. Al 100% eso. La ubicación de los parkings de motos y el paso de los autobuses urbanos se estudian también dentro del plan de movilidad, que financiaría diversas actuaciones que ya se están planteando.